¿Qué cosa es lo que más quiere uno en la vida? Que existen nuevas y mejores. Seguramente ustedes, al igual que yo, a tus hijos, a tus padres, o sea, a tu familia. O sea, no hay nada más importante para uno que la familia. Un mundo nuevo de ilusiones. Y es a lo que proteges. Pero ahora, para proteger a la familia, tenemos que ascender a otro nivel de familia. Que la semana es el Perú, todos los peruanos. Ahora, la familia que tenemos que cuidar es a los peruanos. Así como antes era suficiente cuidar nuestro núcleo más cercano, ese núcleo pequeño, que mis padres, mi esposo, mis hijos, ese es el núcleo pequeño, y con eso era suficiente, ahora no es suficiente. O sea, si yo quiero cuidarlos a ellos, como familia, tengo que pensar en la familia grande. Es la familia de todos los peruanos. Tenemos que considerar que todos somos familia. Contigo aprendí. Si logramos pensar en esa dimensión, vamos a tomar las decisiones adecuadas, idóneas, convenientes para cuidarnos todos. Aprendí. Porque esta enfermedad lo que nos está demostrando, que el egoísmo, que el individualismo no nos lleva a nada. Que necesitamos acá ser solidarios. En la medida que seamos solidarios y pensemos en los nuestros, que es lo que más queremos, pero que pensemos en los demás, porque cuidándolos a ellos, nos estamos cuidando nosotros mismos, vamos a tener éxito.